No sucedía delante de ellos tanto, pero ellos ya habían crecido, porque esto sucedía mucho de noche, cuando él volvía a la casa o estaba en la puerta con algún amigo de su entorno, y ellos no veían, y yo trabajaba todo el día. Entonces, bueno, hacía mis quehaceres y trabajaba. Entonces, los chicos sabían de lo que pasaba, pero escuchaban cuando la situación se tornaba muy, muy fuerte. Entonces, cuando fueron creciendo, el del medio sobre todo, se metía en el medio. El mayor me defendía, me llevaba a su dormitorio y lo sacaba al padre y le decía que se quedara en el dormitorio de nosotros, y él me llevaba a su dormitorio. Y el otro, a los 18 años, se fue ya de la casa. Así que hace varios años que ya no vive conmigo, o sea, se fue en pareja. Claro. Y Claudia, vos en algún momento mencionaste que eras de alguna manera la voz de muchas mujeres que durante muchos años aguantaban este tipo de situaciones, porque estaban metidas dentro de este círculo de violencia, porque no podían hacerlo. Y mi pregunta es, ¿cuál es la recomendación de estas mujeres? Porque digo, hoy estamos viendo esta situación en la que vos fuiste absuelta de un asesinato, de matar a tu marido, y obviamente no es la recomendación de que esto suceda. Por eso es que te quería preguntar, ¿qué le dirías vos a tantas mujeres que hoy están pasando por esta situación, que no se animan, que no pueden, que no tienen la contención familiar como para por ahí poder ir y denunciar al violento? Y que no lleguen a lo que pasó, a lo que yo viví, porque no está bueno, porque eso yo lo voy a llevar de por vida. Entonces, no está bueno. Y que si yo no hubiera podido defenderme, quizá hoy yo sería la que estaría muerta y mis hijos estarían sin nada, porque él no trabajaba ni ella, yo el sostén de la casa. Y si yo no hubiera tenido la familia que tengo, mi familia y mis abogados que me defendieran, quizá el fiscal me hubiera encontrado culpable y la gente también, el jurado. Pero la verdad que mis abogados desde el primer momento, el primer día, estuvieron conmigo, y es como una suma de todo, de un todo que me apoyó. Claudia, ¿esa noche él te golpeó e intentó violarte también? Sí, él quería tener relaciones. ¿Y era una mecánica que se repetía? Muchas veces pasó. Claro, digo. Sí, uh-huh. Yo era... Uno es como que lo va tomando, bueno, es mi marido, yo me casé y bueno, y era lo que él me es importante que expliques esto, ¿no? Es importante que vos expliques esto. ¿Cómo funciona en tu cabeza esto, ¿no? Y es una manipulación que va creciendo de a poco. Así como te manipula para que no tengas amigos o para que no tengas celular, también a la vez te manipula de esa manera para tener relaciones, para todo. Entonces, de menor a mayor. Todo es así, de menor a mayor. Y cuando sabía que... No hay que esperar a que sea mayor. Que vos estabas a punto o de irte o de denunciarlo, te pedía perdón, ¿no? Y era la mejor persona del mundo. Me pedía perdón o cerraba la puerta con llave, porque él tenía la llave de la casa, porque era su casa, como digo, la casa de la tía, de su familia. De la tía, de la hermana. Uh-huh. Entonces era su... Yo estaba ahí, nunca fue mi casa, él siempre me lo hizo sentir. Era como una esclava, en definitiva, Claudia. Uh-huh. Sí, tal cual. Vos decías que él no trabajaba, no sostenía la familia. ¿Qué hacía durante todo el día? ¿Él? Sí. Y estaba en la casa y bueno... estaba llevaba el nene a la escuela y bueno, después lo iba a retirar y estaba en la casa y de ahí se lo dejaba a mis hijos. Después él tenía el auto y yo no sé, realmente estaba trabajando, después andaba... ¿Pero él no trabajaba porque tenía algún problema que le impedía trabajar o simplemente porque era vago y te hacía trabajar a vos?
No, porque él no trabajaba porque estuvo muchos años preso. Entonces, a una persona que ha entrado 7 veces a un penal, nadie querría darle la confianza de que entre a, por robo, robo agravado, robo con amenaza, hurto, tentativas de robo. Bueno.